Hola, buenas. Bienvenidos a su programa Palabra de Mujer. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Nos acompaña Dixie Mendoza, coordinadora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, y Marcela Arroyave del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de femicidios. Este mes de marzo realmente nos asombró porque hubo una oleada de femicidios que puso en alerta a todo el país. En el año 2015 hubo 27 muertes de mujeres, en el 2016 y 2017 hubo 26, y en marzo ya llevamos 8 asesinatos de mujeres. 5 de ellos pasaron en marzo. ¿Cómo podemos ver esta oleada? ¿Cómo nos podemos explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanta violencia en contra de las mujeres? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un fenómeno aislado? ¿Qué está pasando en este 2018? Bueno, si me permite comenzar lo de los números siempre es triste porque decir 7, 8, que de una vez aprovecho para aclarar que el número que tenemos o que estamos manejando desde la Subcomisión de Femicidios es de 7, ¿verdad? Pero que fuera una siempre debe ser una preocupación. Evidentemente, marzo nos alertó, nos preocupó, nos hace reaccionar porque en un solo mes encontramos esta cantidad, pero siempre debe ser un tema que nos debe preocupar todos los años y todos los meses independientemente del número. Incluso, muy triste si yo les dijera que el año pasado para esta época teníamos más femicidios. De hecho, el año pasado desde el observatorio nosotros estábamos dando alerta porque el promedio que teníamos, que en general desde el 2007, que es cuando se aprueba la ley de penalización de violencia contra las mujeres, el promedio que manejamos ha sido de 2 femicidios por mes. El año pasado, durante estos primeros 4 meses, estábamos hablando de un promedio de 3 femicidios por mes. Entonces, era una gran preocupación, o sigue siendo una gran preocupación. ¿Qué fue lo que pasó en marzo que hizo que esto disparara y que todo lo pusiera? En realidad, es muy difícil especular si hubo una sola causa, porque en el caso del femicidio, como sabemos, son muchas las causas, que van desde una visión muy general y muy amplia, muy macro, ¿verdad?, hasta una situación específica de las parejas. Una podría especular, porque en esto de las causas podríamos especular de por qué sucede en un mes determinado, en una fecha determinada. De hecho, le digo que esa es una de las investigaciones que queremos proponer desde el observatorio, y es empezar a ver más allá de los números, porque ya nosotros tenemos más o menos datos sobre los meses y sobre los días, pero no tenemos las respuestas de los porqués. Por eso es que le digo que aquí solamente podríamos especular de que hay una serie de situaciones. En el caso particular y desde mi posición, yo podría suponer que hubo un aumento de los mensajes de odio en ese mes, que vienen desde distintas fuentes, desde los hogares, desde los medios de comunicación, desde las personas que nos representan. Y quizás cuando nuestros líderes comienzan a hablar sobre el tema de la mujer como un tema de segunda categoría y no dándole la prioridad, entonces desde ahí comienza a calar hasta abajo y posiblemente haya gente que se envalentone y que piensen, que se sienten apoyados y que crean que hablar del tema de género y hablar del tema de la mujer es un tema que no es importante y sobre todo, y eso es lo peor, creo yo, es una invención. Es una invención y que no es tal la situación. Entonces, cuando las personas que nos representan empiezan a darle menos importancia, imagínense cómo va calando ese mensaje hacia abajo. Y hombres, pues, se sienten envalentonados, representados, o como sea, la verdad no sé qué está pasando, por sus cabezas, y lo hace. Y hay otro fenómeno que creo que también merece ser de investigación, y es que cuando una persona lo hace, entonces otras personas lo hacen.
Ese es un estudio que no tiene que ver, que está pendiente y no es una respuesta y no sucede únicamente con los femicidios, sino que la gente que estudia criminología y que en otros países se conoce como el efecto del copycat o es el de copiar, no sé cómo es que se ha hecho la traducción en español, pero entonces alguien dice, bueno, lo hizo el otro, miren cómo le fue, miren todos los medios de comunicación hablando sobre esto, etcétera, etcétera. Yo también lo voy a hacer. Entonces, eso también es un, o sea, podríamos pasar aquí todo el rato y todo el programa, pero a mí se me ocurren esas dos cosas. Algo que sí está claro, clarísimo, es que la violencia de género es un hecho, existe en Costa Rica, pero además también en el mundo, porque ha habido muchas manifestaciones con lemas como Vivas nos queremos y ni una menos, pero nos está afectando en Costa Rica. ¿Cómo detenemos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad del Estado, pero también es una responsabilidad de todos y todas como sociedad. Lo primordial es conocer qué es la violencia, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que este acto, estos celos, esta manipulación no es violencia, pero en realidad es una forma de violencia, identificarla y denunciar. Y denunciar desde a mi pareja o denunciar a mi vecino que estoy viendo que está agrediendo a su compañera, familia, ¿verdad? Lo más importante es denunciar. Y bueno, todo el trabajo también que como instituciones tenemos que hacer en un cambio cultural, en un cambio de educación, del respeto a la igualdad, a los derechos que tenemos mujeres y hombres por igual. Entonces es un tema como de prevención, pero de educación también. Sucede que las mujeres hemos sido educadas, cada vez más educadas, para luchar por nuestra igualdad. Pero me parece a mí, ustedes me dirán que son las expertas, los hombres tal vez no tanto, no les hemos dado tanto las herramientas para quitar ese machismo y siguen creyendo que son ellos los que poseen a las mujeres. ¿Está pasando esto? ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Bueno, cuando dice que qué podemos hacer, ¿verdad? Y coincido completamente con Marcela que es un problema de todos y de todas. En el qué podemos hacer, creo que nos obliga a plantearnos un poquito antes sobre las causas, ¿verdad? Si tenemos claridad en cuanto a las causas, podemos trabajar en el qué hacer. Y cuando yo les decía al inicio de que hay causas macro, o sea, hay muchos estudios que han dicho que si bien es cierto, la violencia de género se da a todos los niveles, o sea, en todas las distintas clases, en todas las distintas razas, en todos los distintos países, o sea, hay de todo. También hay estudios que nos están indicando que hay ciertos grupos o ciertas situaciones donde son mujeres que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿y qué son? Y eso nos lleva al asunto de las causas macro, ¿verdad? Que en aquellos lugares donde hay mayor pobreza, ¿verdad? Sí. Donde hay mayor pobreza, donde hay mayor desigualdad, donde hay más crímenes, donde hay todo eso, donde los hombres, y usted mencionaba el asunto de los hombres, y déjeme decirle que no es que todos los hombres, porque cuando hablamos de estos temas, inmediatamente creamos una situación, atacados. Se sienten agredidos, pero yo no soy así, esto es así. Bueno, entonces no podemos generalizar, pero sí podemos y no podemos, el ataque no es hacia los hombres, el ataque es hacia la cultura machista. Sí. Y entender que la cultura machista no es un problema de solo los hombres, es un problema de la sociedad y de las mujeres. Claro. Porque el hecho de que seamos mujeres no nos da la conciencia de género, no nos hace que tengamos eso presente, porque el machismo proviene del hombre que fue educado por una sociedad y en una familia y en un entorno que le dijeron cómo tenía que convertirse el hombre y actuar un hombre, que es lo que se supone que debe ser, y también el rol de la mujer. Entonces son causas estructurales. Vamos a hacer un corte acá porque ese tema lo tenemos que ampliar. ¿Cómo nos estamos criando? ¿Por qué estamos viviendo esta violencia? Es realmente un tema que se las trae
Y vamos a hablar un poquito más adelante de qué es un femicidio, porque tiene características específicas. Ya volvemos. Seguimos en el programa Palabra de Mujer, el día de hoy hablando de los femicidios. Nos acompaña Dixie Mendoza, doña Dixie y Marcela Rollave. Y bueno, un tema que está afectándonos, una oleada de muertes de mujeres que sucedió en el mes de marzo de este 2018. Pero expliquemos un poco qué es un femicidio, qué caracteriza este tipo de muerte hacia de las mujeres. Bueno, un femicidio en términos muy generales es el asesinato, llamémoslo así, ¿verdad? Uh-huh. La muerte, el asesinato de una mujer a manos de un hombre por su condición de mujer, un hombre con el que normalmente ha tenido algún tipo de relación, tiene o tuvo alguna relación, pero que no necesariamente se agota ahí, porque en algunas definiciones se puede ampliar con personas con las que del todo no ha tenido ninguna relación o de un desconocido, pero que el común denominador, en este caso de femicidio, desde la teoría general, es que un hombre asesina a la mujer, la ve como un objeto y está en una situación de poder y decir, la mujer es tal que yo puedo hasta disponer de su vida. Eso, digamos, en términos desde la teoría general. Desde ya las especificidades y a nivel de lo que sucede en Costa Rica, podemos decir que desde el punto de vista formal, el femicidio es aquel el que está consignado en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, que es lo que llamamos el femicidio típico, el femicidio legal o el femicidio del artículo 21, que, como les digo, fue aprobado en el 2007 y lo que dice el tipo penal básicamente es esa muerte que le propicia el hombre a una mujer, pero que la relación que tienen es una relación de matrimonio o una relación de unión de hecho. Ya ahí nos da pie para el otro tipo de femicidio, porque si ustedes ven en ese caso, es solamente que hay una relación entre el victimario y la víctima, que sería de que es el esposo matando a la esposa, o el compañero matando a la compañera. Pero ahí es donde nos queda el problema, que entonces, por ejemplo, el ex compañero, el ex esposo, eso ya no entra dentro del femicidio del artículo 21. Ok, antes, hablamos entonces de femicidio ampliado. Después de ahí, como nos quedaban muchas muertes, de esas que yo les decía de la teoría general, que no estaban ahí visibilizadas, entonces yo siempre hago esta anécdota o esta relación que es muy triste. El Poder Judicial, el INAMO y un grupo de instituciones empezamos a trabajar en una construcción de otro concepto que se llama femicidio ampliado, que es para incluir todas esas otras muertes, porque si no existiera ese otro concepto, ¿verdad?, para incluir el ex esposo matando a eso, o la ex compañera, o el novio, o el exnovio, o el suegro, y todo eso, porque todos son hombres que están utilizando a la mujer, ¿verdad?, y que la están asesinando. Si no existiera el concepto del femicidio ampliado, entonces entrarían como en la caja única de homicidios. Vea qué feo que suena eso, pero eso entraría ahí. Entonces, formalmente, cuando ustedes ven en el tipo penal, artículo 21, pero la construcción del femicidio ampliado no es un delito como tal. O sea, nosotros desde la subcomisión se ha creado esa categoría. Es que, a ver, el artículo 21, cuando se establece, cuando se aprueba la ley de penalización, el artículo 21, como lo decía bien doña Dixie, habla de que el femicidio es el hombre que mate a la mujer con quien tiene una relación de pareja marital, casados o unión, probada o no probada. Y era una
es un artículo muy restrictivo, dejaba por fuera todas estas sí, otras mujeres que mueren. La realidad nos ha demostrado que las mujeres mueren y en manos de muchos, más. Y además que no era acorde con lo que establece la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belém do Pará, que habla del femicidio ampliado. Y entonces se da este trabajo entre el INAMO, el Poder Judicial y otras instituciones para crear esta otra categoría que nos permita a nosotras, quienes trabajamos en este tema, sumarlas como femicidios y que no vayan a esa caja. Qué triste, porque hay momentos en que se dispara la violencia de género. Partidos de fútbol, feriados. ¿Qué pasó en Semana Santa? Que lo tenemos reciente. En Semana Santa, bueno, los datos que tenemos sí es un aumento. Nosotras creemos desde el INAMU que tiene que ver y que está vinculado también con todo el trabajo que se hizo antes de Semana Santa y como resultado de enfrentar la violencia que estaban viviendo, que estamos viviendo las mujeres con estos 5 femicidios que se habían presentado. 5 fueron en marzo, ¿verdad? Sí. 5 femicidios en marzo. La gente lo vio por redes sociales, por los medios de comunicación. El Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres se reunió, se hizo una conferencia de prensa con la ministra de la Condición de la Mujer, la magistrada Doris Arias, que coordina la Comisión de Género, y la fiscala general, haciendo un llamado al alto, pidiéndole a los hombres que pueden frenar, que es una decisión, ser violento es una decisión. Explicando todo lo que tenía que ver con el trabajo que iba a hacer el Poder Judicial en la Semana Santa, donde se podía denunciar, llamando a la gente a denunciar al 911. Y además nosotros en el INAMU hicimos una campaña con 2 materiales que se entregaron en todo el país. Hubo jornadas en donde se repartió material a mujeres, hombres y niños con 2 documentos especiales, El Amor No Debe Doler y El Violentómetro, que te va marcando, le va marcando a la persona qué actos van subiendo y subiendo y subiendo hasta llegando al acto más grave de la violencia, que es el femicidio, ¿verdad? Me encanta. El amor no debe doler. Qué gran mensaje. Tenemos datos de que hubo más denuncias, no necesariamente que hubo más violencia, porque la violencia está ahí y se dan las casas, tristemente. En el siguiente segmento hablaremos más sobre este tema que nos conmueve y que está matando a las mujeres de Costa Rica. Los femicidios nos están matando a las mujeres. Tenemos que hacer algo al respecto, no solo las mujeres, sino también los hombres. Hoy nos acompañan nuestras invitadas, Dixie y Marcela, especialistas en el tema, y necesitamos saber cómo denunciar. Y cómo denunciar no es solo la persona que está viviendo la violencia, sino también la hermana, la amiga, la vecina. Toda la sociedad tiene que estar involucrada en este tema. ¿Cuáles son los pasos para poner una denuncia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con este tema? Bueno, quería decirles que la denuncia es la última cadena, pero que podemos, desde el punto de vista de la prevención y de otras, también trabajar. Primero, decir que qué hacemos es un trabajo, como decíamos, que hay que reforzar las instituciones, ¿verdad? Que no es quitándolas, sino que al contrario, sino que trabajando y dando muchos recursos para que la policía pueda hacer mejor su trabajo, para que el Poder Judicial pueda hacer mejor su trabajo, el INAMO pueda hacer mejor su trabajo, o sea, que la respuesta estatal sea muy consolidada y en lugar de quitar recursos, más bien tenemos que dar más. Eso lo tenemos clarísimo. Que no es un problema que cuando muere una mujer no se diga, pero ¿dónde estaba el INAMO? ¿Dónde estaba el Poder Judicial? Porque eso nos hace como que nosotros no somos responsables también. Que las comunidades tienen que ayudar, que los medios de comunicación tienen que ayudar. ¿Cómo pueden ayudar los medios de comunicación? No justificando la violencia, ¿verdad? No justificando y dando titulares y cosas, dando a entender que fue que el hombre en un determinado momento no se pudo controlar, que tiene que se puede ayudar de ahí. Que las redes de cuido van desde la iglesia, los grupos colectivos, el vecino, la vecina, que si está oyendo los gritos, por Dios, si me meto o no me meto. Bueno, si es un asunto de vida o muerte, hay que hacer algo en ese momento. Si tengo que llamar al 911, lo llamo de una vez. Si tengo posibilidad de ofrecer ayuda a esos niños y esas mujeres, hagámoslo de una vez. ¿Por qué no se denuncia? Porque justo las muertes que sucedieron en marzo, estas mujeres no habían presentado ninguna denuncia. ¿Qué
impide que la mujer se acerque a poner una denuncia o que su círculo social se acerque a alertar a las autoridades? Porque es muy fácil decir y pensar denuncien, denuncien, cuando para detrás de eso hay muchas cosas, o sea, como culpando a la misma mujer. Es que yo no sé por qué se quedó ahí tanto tiempo. Bueno, porque lo que estamos hablando en la mayoría de los casos, si se me permite retomar, son mujeres que están en condiciones de vulnerabilidad. No es fácil para una jovencita, ¿verdad? O para una persona que no tiene todo ese empoderamiento, que no tiene quizás recursos económicos o profesionales o están aisladas, que se vinieron de las zonas rurales o que están en las zonas céntricas o no, que no tienen una familia o un grupo, que se sienten aisladas, para ellas es muy difícil salir de los ciclos de la violencia. Y ahí es donde yo insisto y todas insistimos en que no podemos lavarnos las manos pensando que ese es un problema del INAMU y del Poder Judicial. Es un problema de todos, todos y incluidos los hombres. Perfectamente, sí, todo, porque están las causas. O sea, construir nuevas masculinidades, entender que el hombre no va a ser más hombre porque decide en un momento matar a la mujer, porque no puede controlar esa frustración de que no es el proveedor o de que no me hicieron caso, o de esto. No, es que el hombre cariñoso y el hombre que trabaja con la mujer, y no es que le ayuda, no es, yo le ayudo a mi mujer, si yo soy un... No, no, no es un ayuda, es un problema de los dos, es una yunta de bueyes que van jalando los dos. Hay que construir nuevas masculinidades, hay que borrar los estereotipos que nos sirven y crear nuevas masculinidades. Y no le estoy diciendo crear nuevos hombres, diciéndole a los hombres que ellos tienen que cambiar. Como les decía al inicio, el hecho de que seamos mujeres de por sí no nos hace que queramos que nos dé una conciencia de mujer. Marcela, el INAMU también da un acompañamiento, ¿correcto? Sí, es importante a las mujeres decirles, a las mujeres, a la sociedad, a los vecinos, a los hermanos, a la familia, que denuncien, que llamen al 911. En el 911 tenemos personal capacitado para atender casos de violencia que van a determinar si la persona requiere, la mujer requiere un albergue, que lo brindamos nosotros también. Tenemos también las defensorías sociales que en conjunto con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados estamos dando representación legal a las mujeres víctimas de violencia, de la ley de penalización de la violencia, y les damos ese acompañamiento. Lo más importante aquí es denunciar. Simplemente haga una llamada al 911 y consulte si tiene miedo, si tiene dudas. En el 911 las personas capacitadas le van a poder orientar, le van a decir efectivamente usted está viviendo una violencia y esa violencia puede ir incrementándose y puede terminar en su muerte. Entonces, el llamado, en realidad el llamado es a denunciar, a llamar al 911, a consultar, a poner las denuncias y a seguir los procedimientos. Una llamada que puede salvar una vida. Lo importante es que no solo la mujer que está viviendo violencia, sino también la gente que está alrededor puede hacer esa denuncia. ¿Yo puedo llamar al 911 por un caso que sospecho? Por supuesto, y esos casos los hemos tenido y hemos salvado vidas. Un vecino, profesores, familia, primos, conocidos o alguien que ha visto en la calle, llaman y es así, han salvado vidas. Entonces, por eso volvemos y repetimos que es una responsabilidad de toda la sociedad, no solamente de la institución. ¿El agresor sufre una pena penal? ¿De qué es esta pena? ¿Cuánto tiempo? En el caso de femicidio estamos hablando, y por el artículo 21, de 25 a 35 años. Y en el caso de los otros, de femicidio ampliado, tendríamos que ver las condiciones específicas en las que se está dando y de la relación, porque en algunos casos hay agravantes o depende de tipo, porque como les decía, eso entra dentro de la categoría del homicidio en general. Solamente, y si me lo permiten, además, digamos, de llamar al 911 en los casos que ya son de la violencia, que ya está inminente, el peligro inminente, yo quisiera hacer un comercial y decirle que todos nos podemos educar en estos temas, que son temas que llegaron para quedarse. Y les hago una amena invitación para que nos visiten en el observatorio, que es el www.poder-judicial.go.cr/observatorio de género. Porque ahí hay toda una sección que dice soy mujer y busco.
Y cuando entre las mujeres a esa parte, soy busco, van a decir, ok, yo soy una mujer y estoy buscando qué, oficinas de ayuda. Ahí hay una, hay un mapeo excelente, hay violencia, hay otros tipos de violencia, hay educación, hay guías de violencia. Uh-huh. Y entonces yo creo que ahí podemos comenzar ese trabajo de prevención. Qué importante, nos tenemos que educar y tenemos que buscar ayuda cuando escuchamos que hay una mujer en una situación de vulnerabilidad. Cuando sabemos que alguien podría estar corriendo un riesgo, podemos salvar una vida, la tenemos en nuestras manos. Entonces, recurrir a las instituciones, recurrir al 911 si es necesario, necesitamos que esto pare. Ya fue suficiente. Les agradezco mucho, mucho las sugerencias, los comentarios, toda la información que nos han brindado. Sin duda esto puede salvar vidas. Alto a los femicidios. Gracias, Dix, y gracias, Marcela. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo programa de Palabra de Mujer.